Hola familia, Namaste. ¿Cuánta es la importancia de las frecuencias de sonido a 432 hercios? Nikola Tesla lo dijo, y Einstein también estaba de acuerdo. La ciencia así lo demostró. Posteriormente, Masaru Emoto, autor japonés, pudo comprobar a través de diversas investigaciones con notas musicales y sonidos que la estructura molecular del agua podía cambiar, comprobándolo mediante los cristales de hielo que adquirían distintas formas dependiendo de la frecuencia de sonido. Hoy en día tenemos terapias muy conocidas como la sonoterapia o musicoterapia, donde se han hecho infinidad de estudios que reflejan y engloban diferentes factores como un cambio en el estado emocional de las personas o los animales, la inteligencia, la salud, el estado anímico. Es un hecho conocido de que todo, incluyendo nuestros propios cuerpos, se componen, entre otras cosas, de energía. Energía que vibra en diferentes frecuencias dependiendo de muchos factores. Como bien ya nombré, los estados anímicos, emocionales o de salud. Dicho esto, es obvio que pueden las frecuencias de sonido afectarnos para bien o para mal. Un ministro de propaganda nazi llamado Paul Joseph Goebbels creó un decreto universal en 1939 por el cual se instaba a todo el mundo a afinar el la musical a 440 hercios en lugar de a 432, frecuencia a la que se afinaba toda la música hasta el momento. Desde 1939 hasta hoy en día se ha entonado a esa frecuencia. Esto produce en la gente pensar y sentir de una manera determinada y se la mantiene sujeta a un desorden interno y a una falsa matrix. En 1953, el decreto de Goebbels fue sujeta a un desorden interno y a una falsa matrix. Fue aprobado por parte de la Organización Internacional de Normalización. Esto fue así a pesar de los esfuerzos de un gran número de músicos franceses que, apoyados por el Conservatorio de París, organizaron un referéndum para preservar el la afinado a 432 hercios. El la afinado a 432 se mantiene oculto al mundo por ser el punto de equilibrio sónico que actúa en sintonía con la naturaleza y el organismo humano. 432 hercios vibra y unifica las propiedades de la luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la biología, el código del ADN y la consciencia. La afinación natural a 432 tiene efectos profundos en la consciencia y también a nivel celular en el organismo. Mediante la resintonización de instrumentos musicales y el uso de la afinación de conciertos a 432 hercios en vez de a 440 hercios, tus átomos y el ADN empiezan a resonar en armonía con la naturaleza. Toda la música que escuchamos en este momento genera una frecuencia inarmónica con el planeta y con el organismo humano, como ya hemos dicho. Una nota hace 12 armónicos, porque pone en resonancia las 12 notas de la escala musical, con medios, tonos y sostenidos. Las notas hacen 12 armónicos. Cuando se toca una nota afinada a un la afinado a 432 hercios. Cuando uno toca un la afinado a 440 hercios, solo se hacen 8 armónicos. La música afinada a 440 es muy pobre.
La frecuencia del planeta Tierra es de 8 hercios. Las ondas alfa y la frecuencia del cerebro en estados de relajación profunda son ondas a 8 hercios. Afinar a 440 hercios hace que la base no sea 8, sino 8,25, lo cual significa que los armónicos que generan no van en sintonía con el planeta. El ser humano, en un estado activo y consciente, funciona en un rango de frecuencia que va de 16 a 32 hercios, lo que equivale en la escala musical del do al do, o sea, una octava. Afinar a 440 hercios tampoco es armónico con la frecuencia del ser humano, porque la base es modificada a 16,25. La primera alteración física que podemos notar cuando llevamos un rato escuchando música con estas frecuencias es cansancio, fatiga, ganas de no hacer nada. Y esto sucede porque los armónicos de la música no encajan con la frecuencia vibratoria del ser humano. La frecuencia en la que nos meten la música afinada a 440 también nos hace sentir inseguridad, miedo, angustia, mal humor, agresividad y desorden interno. Durante muchos años, a la élite le ha interesado que la humanidad sea manipulada en todos los sentidos. Si la música no está en armonía con el planeta, no está en armonía con el ser humano y a consecuencia se producen alteraciones en ambos. Para ello, aquí aprenderemos a evitar que esto continúe sucediendo y vosotros mismos aprendáis a cambiar la frecuencia de vuestra música a 432. Podemos hacerlo pasando toda nuestra música al PC y utilizar un programa que permita bajar la frecuencia, como bien podría ser Audacity. Aquí os explico paso a paso cómo instalar este programa y también os explico cómo usarlo para cambiar la frecuencia de la música a 432 Hz. Y para ello, antes de nada, necesito que te dirijas aquí abajo. En el apartado de descripción del vídeo he dejado un enlace a la página web de Softonic para que puedan descargar de una forma muy sencilla y gratuita Audacity. Vamos a empezar. Yo, como aún no he finalizado el vídeo, voy a hacerlo directamente desde el Google para acceder al programa Audacity. Y como ya he comentado a vosotros, ya os aparece en el enlace directamente justo aquí abajo en el apartado de descripción del vídeo. Vamos allá. ¿Veis? Pues como ejemplo tenemos aquí la pista de audio que vamos a modificar. Abrimos el navegador y aquí en la barra de dirección de Google vamos a escribir Softonic. Damos intro, nos aparece la primera que nos aparece en la lista, clicamos aquí en Softonic. Y una vez accedemos a Softonic, aquí arriba en la barra de dirección vamos a escribir el nombre del programa Audacity, damos intro, nos busca el programa y aquí el que nos aparece primero en la lista, hacemos clic, entramos y como veis aquí tenemos un recuadro verde que dice descargar gratis, le vamos a dar clic y saltamos la... Esto es propaganda, le decimos no gracias, donde dice abajo no gracias. Y volvemos al recuadro verde, damos clic en descargar gratis y ahora vamos a esperar. Y ahora se nos abre este recuadro para guardar el programa. Lo vamos a guardar en escritorio y vamos a darle a guardar. Esperamos a que finalice esta barra, la barra de porcentaje. Bien, ya lo tenemos al 100%. Minimizamos aquí. Como veis aquí en escritorio nos aparece el icono de instalación del programa Audacity. Hacemos doble clic
Pinchamos dos veces para ejecutar la instalación. Y aquí donde aquí ya nos pone español, aceptar. Ahora siguiente. Siguiente. Volvemos a dar en siguiente. Siguiente. Y ahora aquí instalar. Esperamos a que finalice el proceso de instalación. Tarda unos segundos. Y bien, pues eso es todo. Ahora damos en siguiente de nuevo y finalizar. Ahora se nos abre el programa automáticamente. Marcamos la pestaña que dice no volver a mostrar esta ventana y damos a aceptar. Vamos a ampliar el programa para que se vea mejor. Y ahora nos vamos a archivo, aquí donde dice archivo, abrir. Y en abrir nos vamos a escritorio, que es donde tenemos la pista de audio, el archivo de audio que vamos a modificar a 432. Lo señalamos, decimos abrir. Y aquí en la segunda pestaña que dice leer directamente los archivos, señalamos y damos a aceptar. Y ahora se nos aparece la gráfica de sonido de la pista de audio. Señalamos de derecha a izquierda y vamos a señalar toda la pista de audio. Y ahora nos vamos arriba donde dice efecto y nos vamos a cambiar tono. Pinchamos donde dice cambiar tono, se nos abre, aquí está. Y aquí abajo donde dice porcentaje de cambio, lo señalamos y lo borramos todo. Y vamos a escribir -1,818. Automáticamente arriba donde dice semitonos, pasos intermedios, tenéis que tener escrito -0,32. ¿De acuerdo? Bien, ahora simplemente, una vez ya lo tenemos así, damos a aceptar. Y ahora ya está transformando la pista de audio, ya la tenemos. Ahora damos a archivo. Y decimos exportar para guardar el audio modificado. Y la segunda pestaña que nos dice exportar como WAV. Muy importante, clicamos ahí, siempre archivo WAV. Aquí donde dice tipo, en la segunda pestaña que dice WAV a 24 bits, señalamos. Y aquí en nombre, pues vamos a poner el nombre que queramos de la pista de audio. En mi caso, 432 hercios. Lo guardamos en escritorio y guardar. Y ahora clicamos en aceptar. Y bien, eso sería todo. Pues ya tenemos el audio guardado en escritorio. Vamos a cerrar esto. Bien, y como veis aquí tenemos el archivo de audio. Vamos a ejecutarlo a ver cómo se escucha. Bueno, familia, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, me gustaría que me lo hicierais saber con un like, compartirlo por vuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos los suscriptores y personas que visitáis el canal. Os mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Namaste.